Qué bien suena esta banda, pero qué bien suena detrás del paso de las tres caídas de Triana. Ver andar este paso es una gozada. Nunca se experimenta lo mismo. Y nos podemos fijar que a menos que alguno de los músicos se haya puesto malo, ninguno ha querido faltar a esta cita ineludible. Este paso que anda de una forma tan singular porque hay muchas horas de ensayo, de trabajo de estos costaleros que realizan cambios, por ejemplo el pasito o el alipendi. El alipendi es un largo paso con el izquierdo por delante, típicamente trianero, pero quedándose en el sitio, muy parecido a otro paso que se llama el picaíto, el pasito del viejo, o cosas tan impresionantes como las que suelen hacer en el transcurso de la madrugada, de levantar a pulso, ¿no? Como hacen a veces, ¿no? Con la marcha de la pasión. Sí, son pocas las cuadrillas hoy en día que dan pasos atrás a la hora de llevar al Cristo en andas. El Cristo está entrando en la parte de la calle Pureza totalmente a oscuras. Enseguida volvemos a la calle Pureza, pasadas las 5 de la madrugada. Veremos también cómo se derraman en el centro de la ciudad las emociones del barrio de Triana. No es menor, aunque expresada eso sí de otra manera, la emoción que despierta entre los sevillanos el Señor del Gran Poder. Hablamos, Eduardo, del Señor de Sevilla. Palabras mayores. Palabras mayores. Hombre, por dar una pista de que son palabras mayores, pues en el canasto hay nada menos que 24 ángeles y sobre el canasto 6 más. O sea que lleva 30 ángeles en el canasto, es un paso que es el más antiguo que procesiona en la Semana Santa de Sevilla, porque fue hecho por Antonio Ruiz Gijón allá por 1692. Hombre, ahí hay una voz de Huerva cantándole al Gran Poder, mi amiga Regina. Mientras anda Dios, porque así dicen muchos sevillanos que anda el Señor del Gran Poder. Exactamente. Bueno, no afianzan el trabajo. ¿Vale, bueno. Un poquito más a la derecha adelante. Bueno, un poquito más. Bueno.
Se encadenan las saetas en la campana, abrazando al señor del gran poder, que con ese paso solemne va ganando ya la embocadura de la calle Sierpes y en una recta infinita acabará llegando a la Catedral de Sevilla. Yo querría decirte que, como tú antes has dicho bien, era Dios caminando, pues en las cuatro esquinas del canasto hay águilas bicéfalas y un relieve en cada una de las esquinas que representan el gran poder de Dios. Una es la destrucción del templo por Sansón, la otra es el arca de Noé, la tercera es Moisés tocando con la varita la roca y la cuarta el regreso del hijo pródigo. Son esas cartelas que estamos viendo ahora mismo en la revirada para enfilar definitivamente la calle Sierra. El señor mide 1,81 m y tiene una zancada de 1,10 m, ¿eh? Y a diferencia del nazareno que hemos visto antes, lleva, como todo, la cruz a la izquierda, mientras que el nazareno la lleva en la derecha, el del silencio. Colegimos, Eduardo, que la zancada de Dios es de 1,10 m. En Sevilla, por lo menos. Se me ocurre recitar un pequeño fragmento de lo que le dijo Antonio Burgo en su pregón oficial del 2008. Dice: Dios pone en su documento: soy natural de Sevilla, vecino de San Lorenzo. Su carnet de identidad es una color antigua que le han gastado de rezar y un andar que es como humano de este señor sevillano con su túnica morada, que va cargando la suerte, echando la zancala ante. Es vencedor de la muerte, pues dice el mismo papel: mi oficio es salvar al mundo y mi nombre, gran poder. Me lo tienen ya en la calle Sierpe, después de haber transitado por la campana, envuelto en saetas,
Ahora una ristra de nazarenos esperando a la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. Saludos y muy buenas noches, feliz madrugada desde Jaén. En el momento en el que va a comenzar en este instante la procesión de la imagen más venerada por los devotos jienenses, por los devotos jaeneros, por los cofrades que van a presenciar un año más ese momento en el que la Verónica Santa Marcela traspasa el umbral del convento de San José, el camarín de Jesús, para dar comienzo a esta procesión en la madrugada jienense, la procesión de nuestro padre Jesús, el abuelo. Ahí está ya Santa Marcela, enseñando al pueblo de Jaén el santo rostro, emblema de esta ciudad y de esta provincia capital del Santo Reino, en esta carrera de Jesús, que lleva ya varias horas completamente inundada de gente, esperando este momento. Tenemos el honor y la suerte de contar un año más con nosotros, con nuestro comentarista, artista, pintor, artesano, restaurador y buen amigo, Francisco Carrillo. Feliz madrugada, buenas noches. Buenas noches, Lorenzo, feliz madrugada. Viendo ese momento mágico de cada año, de cada madrugada jienense, con la Verónica, con Santa Marcela, atravesar ya, traspasar el umbral del convento de San José, preparándose para entrar en la carrera de Jesús y mostrando ese santo rostro que tenemos además la satisfacción de poder contarles a todos ustedes en primera mano, que ha sido nuestro comentarista precisamente quien lo ha restaurado. Enhorabuena por el trabajo de esa imagen que estamos viendo todos ahora mismo. Bueno, para mí ha sido un honor poder restaurar esta antesala de Jesús, que es el santo rostro, que como ha dicho es la fuente de todas nuestras creencias y bueno, un orgullo poder contribuir a la Semana Santa Jienense de esta manera. Sin duda un reto y un gran trabajo final, como podemos comprobar. ¿Cómo ha sido esa restauración? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Supongo, bueno, que intenso, ¿no? Ha sido, lógicamente, con la responsabilidad que acarrea pues, este tipo de trabajo. No ha sido una intervención laboriosa, tampoco ha sido una intervención demasiado profunda. Se han retirado una serie de barnices, se han reintegrado algunas zonas de pintura. Y bueno, para que vuelva a lucir todo el tiempo que sea posible, en perfecto estado de conservación. Y bueno, pues es un orgullo y una satisfacción que el pueblo de Jaén pueda recuperar de nuevo ese santo rostro, que es nuestra insignia más bonita, ¿no? Un emblema, sin duda alguna. Preciosos los planos que estamos pudiendo ver. Y ahora ya, la primera imagen que ofrecemos a todos los telespectadores de Andalucía, de la venerada imagen de nuestro padre Jesús, el abuelo, todavía dentro de su camarín, iniciando ya su posicionamiento para acercarse hasta el umbral de la puerta. Y sonando ya, precisamente por primera vez en esta madrugada, la marcha del abuelo, la marcha de nuestro padre Jesús, del insigne maestro Cebrián. En la carrera de Jesús, Santa Marcela, la Verónica, con ese trono que presenta también un estreno, con un redorado que se observa precisamente por cómo brilla, y un nuevo llamador que estrena también esta cofradía para este trono
de la Verónica. Este año, Lorenzo, los estrenos han quedado centrados en Santa Marcela. Verónica, como comenta, un trono redorado, los talleres de San Marcos de Sevilla, un gran trabajo. Y bueno, vamos a poder contemplar esa restauración. Y lógicamente siempre pedimos al público que intente no tocar los pasos, porque sufren mucho a lo largo de toda la estación. Recordemos que son cerca de 12 horas de estación de penitencia. Y hacemos un llamamiento a la cordura. Ahí está ese llamador que estrena este trono de Santa Marcela y el redorado que brilla como nunca. Y cómo está la carrera de Jesús y los aledaños a este punto emblemático de la ciudad, agolpándose cientos y cientos de personas para no perderse ni un detalle de esta procesión que nadie se quiere perder. Y aquellos que no pueden llegar hasta aquí tienen también la oportunidad de verlo a través de las cámaras de Canal Sur Televisión. Nada más salir del camarín de Jesús de ese santuario, ya empieza la subida y vemos ya también a nuestro Padre Jesús el Abuelo dentro todavía del camarín. Preciosa imagen y el silencio dentro del santuario. La imagen de la Verónica ya figura en la procesión desde el siglo XVII. La talla actual se adquirió en Valencia en 1883 a instancias del entonces gobernador de la cofradía, don Federico de Palma y Camacho, gran devoto de esta legendaria mujer. La talla de vestir, obra del escultor modesto Damián Pastor y Juliá, natural de Albaida, importó la friolera de 1.740 reales. Que es, Lorenzo, la imagen antesala de Jesús de los Descalzos. Algo muy esperado por los jienenses. Recibir a Jesús con la Santa Marcela Verónica es para los jienenses la espera, esa espera anual, que todos estamos deseando ver a Jesús. Y con esta bella imagen del siglo XIX, de las pocas que tiene la ciudad, curiosamente vamos a ver dos de muy buena factura. Una de ellas es Santa Marcela Verónica, que ha citado, y otra es el cirineo. El cirineo que carga también la cruz de Jesús, redimiendo en parte también nuestros pecados. El abuelo, dentro de su camarín, parece impaciente. Está deseando de cruzar ese umbral del santuario para reencontrarse un año más con su pueblo. Como podemos comprobar, son cientos o miles de claveles rojos los que adornan ese trono de nuestro Padre Jesús. Por cierto, todas las cruces son flores y las sabemos llevar. Si os agobian, soportarlas, que Jesús os sostendrá. Estos versos pertenecen al poeta jerense, al menos Aguilar. Por eso así luce el paso de nuestro Padre Jesús, con miles de claveles que tienen que ser rojos para él, según manda la tradición, y que fueron entregados hoy por los devotos en la que viene siendo la tradicional ofrenda que se lleva a cabo al mediodía y en la que han participado gran parte de los cofrades que pertenecen a esta hermandad y que se cuentan por miles. Francisco. Así es una tradición, pues bueno, desde hace muchísimos años. Es muy bonito que el pueblo de Jaén rinda ese tributo a través de un humilde clavel a la figura de Jesús Nazareno. Y bueno, recordar que luego estos claveles van a ser entregados a los hospitales, van a ser repartidos para aquellas personas que hoy, pues desgraciadamente, no pueden estar viendo en la calle Jesús. Y bueno, para esos claveles que el pueblo da a Jesús, Jesús se lo devuelve al pueblo. Avanza el paso de la Verónica, que nada más cruzar la carrera de Jesús inicia una subida con una pendiente prolongada, con un esfuerzo importante para los promitentes.
en este caso para 120 mujeres que van a ser las portadoras de la imagen de la Verónica en 5 turnos de 40 costaleras prometentes de Santa Marcela. Y bueno, sube su cantón, el Cantón de Jesús, donde históricamente y tradicionalmente el pueblo ha encontrado siempre a Jesús los descalzos. Y bueno, animamos a los jienenses que todavía no hayan visto esta imagen, que se encuentren con la historia y con Jesús de los Descalzos en estas calles angostas de Camino a la Merced. Aplausos jaeneros para ese esfuerzo que realizan los prometentes, que son los que llevan este trono y que inician ya su ascenso por los cantones de Jesús para seguir ya por las calles Merced Alta, Plaza de la Merced, Almendros Aguilar, Arco de San Lorenzo, uno de los lugares más emblemáticos y más vistosos para ver pasar esta procesión. Posteriormente la calle Madre de Dios, calle Maestra, y finalmente llegarán hasta la Plaza de Santa María, donde allí se producirá a las 6 de la mañana aproximadamente el encuentro entre nuestro Padre Jesús y la Virgen de los Dolores. Imagen que se encuentra al fondo, precisamente, detrás justo del trono de nuestro Padre Jesús en la boca. Se produce la salida de nuestro Padre Jesús. Vamos a intentar acercarnos hasta la imagen de la Virgen, porque ya saldrá en torno a las 5 menos cuarto de la mañana, y queremos fijarnos en algún detalle muy especial y ofrecer también, como no, a todos nuestros telespectadores. Mientras tanto, disfruten con esa bella estampa de nuestro Padre Jesús. ¿Cuánta emoción contenida ahí en ese instante? Ahora es cuando se estremecen los corazones de los jienenses, de los jaeneros, ante este mágico momento. Hoy es la noche mágica de los jienenses, que tanto quieren a esta venerada imagen. Portando su cruz, ayudado por el cirineo, mirando ya al frente, a donde se encuentra su pueblo, donde ya le espera Jaén. En un instante tan solo, explosión de júbilo, de alegría, de emoción, cuando desde la carrera de Jesús la gente empieza a ver ya salir el paso, que de momento se detiene, esperando que avance la Verónica. Preciosos detalles de ese trono. Ese hormigueo que recorre a todos los que están ahora en la plaza, con esa penumbra, esa sombra que antecede siempre a Jesús de los Descalzos, ese primer farol que ves, es lo que nos revuelve el corazón y las ganas de verlo cada año. Este año, por fortuna, sin amenazas climatológicas, y bueno, vamos a disfrutar de una noche mágica, vuelvo a reiterar, donde Jesús va a bendecir a su pueblo como cada año. La venerada imagen de Jesús Nazareno, de nuestro Padre Jesús el Abuelo, es obra de talla completa, mide 1,45 de altura y está tallada, parece, en madera de cedro. Se talló a instancias de los religiosos y un grupo de vecinos del convento y se pagó con las limosnas que se recogieron al efecto.
Por el momento aún no se puede afirmar científicamente nada, su autoría sigue siendo anónima, aunque hay fundadas razones para adjudicarla al taller del escultor Sebastián de Solís, con algunas de cuyas obras tiene grandes similitudes. Sin ir más lejos, en Mancha Real, donde hay otro Cristo que guarda un gran parecido. Nazareno, y bueno, y no olvidarnos tampoco, Lorenzo, de la cofradía del Santo Sepulcro, cuya imagen es también atribuida a Sebastián de Solís o a su taller, guarda muchísima similitud en las trazas con nuestro Padre Jesús Nazareno. Y bueno, sí es cierto que ciertamente Solís llega a Jaén en torno a 1570-80, que es, está muy cercana a la hechura de Jesús. Por lo tanto, sí podemos decir que una atribución bastante, bastante bien fundada. En total serán 269 promitentes, los que en 6 turnos llevarán hasta el recorrido final. Se calcula que puede llegar precisamente a alcanzar la 1:30, a las 2 de la tarde, cuando regrese a su camarín. Y por cierto, 4 listeros. Uno por paso. Bueno, decir que la palabra promitente, sí es verdad que hay un pequeño desajuste histórico. La palabra promitente proviene de los hermanos que portaban cruces detrás de Jesús como promesa. Históricamente se ha derivado esa palabra al hombre de trono, al costalero que carga a Jesús, de manera que en Jaén conocemos la palabra promitente como aquellos hermanos que portan sobre su hombro a Jesús Nazareno. Aguanta, guilla la cabeza y solo gira la cola. Venga, vámonos para arriba. Escasa distancia, pocos metros los que separan al abuelo de su gente, de su pueblo, de sus devotos, de Jaén. Bella imagen de Jesús dentro de su camarín. Con esa sombra que anunciábamos antes, de esos faroles que serán lo primero que vean los jienenses en esta madrugada del paso de Jesús de los Descalzos. ¿A ti te gusta llamar al abuelo? Como históricamente se ha llamado. Mi abuelo lo llamaba mi abuela, sobre todo, que ha sido la que nos inculcó este veneno en la sangre. Le llamaba Jesús de los Descalzos. Nos recordemos que el convento de San José de los Descalzos. Imágenes que les llevamos y curiosidades que ustedes no pueden ver, pero que yo se las traslado encantado y con mucho gusto. Francisco Carrillo, nuestro comentarista, que como ya les vengo contando es pintor, artista, profesor de arte, restaurador, como hemos podido comprobar, también es nazareno, penitente. Y aquí lo tengo a mi vera, con su túnica, esperando el momento de incorporarse a la procesión una vez que termine la transmisión de esta salida procesional, mientras vemos ya cómo Santa Marcela está en la calle, subiendo por los cantones, poco a poco, ante la mirada de muchos devotos que se giran alternativamente para ver pasar a la Verónica y de nuevo posar sus ojos en el umbral del camarín de Jesús del convento de San José para ver si sale el abuelo. ¿Cuántas fotografías, cuántas instantáneas de este instante se hacen cada año, cada madrugada, aquí en Jaén? Bellísima imagen que podéis contemplar de Jesús en el dintel de la puerta, preparado
para hacer su estación de penitencia. Qué mirada, qué rostro, semblante de pasión, pero también de esperanza. Muy silenciosa ha estado la noche, pero atención porque el silencio se va a romper en tan solo unos instantes. Vamos bajando, venga, y andando como antes, bajamos más, un poquito más, un poquito más, venga, vámonos hacia afuera, ahí, así, venga, no me lo metáis ahí que podéis andar arriba, venga. Vamos para arriba con él. Ahora. Ya deja de Lorenzo. Majestuosa levantar el himno para recibir al abuelo. Sonidos típicos de cada madrugada en Jaén, de esas proclamas, de esos gritos, vítores a nuestro padre Jesús Nazareno, al abuelo, una vez que ya está en la línea de visión del pueblo de Jaén, agolpado en la carrera de Jesús y en sus aledaños desde hace ya bastantes horas, intentando hacerse con un hueco, con un pequeño espacio, con un baldosín, para poder allí esperar este momento y contarlo. Y ahí está San José y el niño, una preciosa imagen también, esta escultura hecha en el alfar de Paco Tito en Úbeda, que se estrenó el año pasado y que desde hace un año, justamente ahora, preside ese balcón principal de este santuario de nuestro Padre Jesús. Antes de salir a la calle de Jaén, os va a levantar el alcalde para que le enseñe a Jaén y como máximo representante del pueblo de Jaén, su señor está aquí. ¿A esta? No. A la otra. Esta es. Ahí está. Levantad que acaba de realizar, haciendo la llamada, el alcalde de la ciudad de Jaén, José Enrique Fernández de Moya. Y en breve comenzará pues el himno de Jesús, ese himno eterno, esa banda sonora de los jienenses, que llevamos nuestra sangre, nuestro ADN, y que bueno, durante toda la madrugada va a acompañar a nuestro padre Jesús, el abuelo, para deleite de todos los jienenses. Escuchamos de nuevo la marcha del abuelo.
con la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén. Sus 60 músicos interpretan como nadie esta obra maestra del insigne Emilio Estella. Inédita, hace unos años no se podían imaginar prácticamente nadie que existieran tanta telefonía móvil con aplicación de cámara de foto y flash incorporado. La tecnología hace que en breves minutos toda esa gente pueda colgar en las redes sociales, la familia que tenga afuera, muchísima gente, recordemos, que vive fuera de Jaén y que espera esta noche como agua de mayo. Minutos, como decimos, va a estar corriendo toda la geografía española, llegando a todos los jienenses que no están ahora en nuestras calles, y va haciendo un poco más grande. Tiene que decir, tiene que desde aquí enviamos un saludo cariñoso, un abrazo muy fuerte y entrañable a todos los jienenses y jaeneros que pueden, a través de las redes sociales, pero sobre todo, como no, a través de televisión, del satélite, presenciar estos momentos mágicos inolvidables para ellos, tan importantes para, sobre todo, los que no están ahora mismo aquí en Jaén. Para algunos por suerte, para otros por desgracia, pero son miles y miles los jaeneros que jaeneras que ahora mismo no están en su tierra. Para todos ellos, el trabajo equipo de Canal Sur Televisión. Hermosa cruz donada por la condesa de Blanco Hermoso, que porta a Jesús desde finales del siglo XIX, que también nos están acostumbrados también esta madrugada, ¿no?, de ver esa puntita de la cruz cuando va a llegar, que ya indica que va a estar pronta la cara de Jesús Nazareno, en la que también los jienenses nos sentimos muy comunicados con esa cruz. Siempre lo contamos, siempre tenemos que recurrir precisamente a esa leyenda que da nombre precisamente o sobrenombre a esta imagen venerada de Jesús de los Descalzos, de nuestro Padre Jesús, que también se conoce por el abuelo, por una leyenda que tiene diversas variantes, pero que nos remontan hace ya unos siglos, en una noche pues muy festiva, con lluvia, con viento, con frío, en la que en un cortijo próximo aquí a la capital jienense, en una cortijada, recibieron de madrugada prácticamente ya a un anciano que llamó a sus puertas, a pedido de frío, prácticamente ya a punto de quedar helado por la inclemencia meteorológica que en esa noche, según la leyenda, estaban asolando los campos. Le abrieron la puerta, le dieron ropa seca, le dejaron calentarse junto al fuego, y en agradecimiento este anciano le pidió que le dejaran durante la noche un tronco que había dentro de la casa. Sorprendidos los dueños se lo permitieron, y al amanecer, cuando fueron a despertar al anciano, vieron que este ya no estaba. Había dejado una sorpresa. Esta imagen, según la leyenda. La imagen de nuestro Padre Jesús, que desde entonces se le llama o se le conoce con el sobrenombre de la abuela. Hay otra leyenda.
hay al menos dos más leyendas, dos leyendas son parecidas, todas ellas. Casi todas las imágenes veneradas de Andalucía tienen su propia leyenda, su propia historia. Algo que me parece extraordinariamente bonito porque hace que las imágenes sean del pueblo. Y esa citada imagen que comentábamos antes, del siglo XIX, que fue retrato de uno de los soldados romanos que durante numerosos años estuvo detrás de Jesús, también sirviendo en esa madrugada del Viernes Santo, y que fue reflejada en esta fabulosa imagen de Montesinos de finales del siglo XIX. Y esa llave, que también tiene su leyenda. En el siglo XVII, cuentan que un brote de peste asolaba la ciudad. Las autoridades decidieron realizar una procesión con la imagen del Nazareno hasta el hospital en el que se trataba a los enfermos de peste. Desde ese mismo momento la enfermedad cesó y los enfermos comenzaron a recuperarse de la enfermedad que había terminado con la vida de cientos de jaeneros. Por ello la imagen porta desde entonces en sus manos una gran llave, copia de la que daba acceso al hospital. En agradecimiento, nuestro padre Jesús Nazareno obtuvo en aquel entonces la dignidad de hijo predilecto de Jaén. Por lo tanto, y para aclarar ese pequeño problemática que ha habido con las llaves, no son esas las llaves de la ciudad, sino las del lazareto que has comentado, y las llaves de la ciudad se las porta en el trono, que fueron entregadas el año pasado. Y bueno, apuntar que evidentemente esa confesión histórica ha durado muchísimo tiempo, ha durado bastantes años, pensando muchísimos jienenses que esas eran las llaves de la ciudad. Algo que era equívoco. La porta en su trono desde el año pasado y ambas llaves pues conviven con la imagen más venerada de Jaén. El señor puesto para iniciar ese pesado caminar por los cantones y recorrer uno de los espacios más antiguos de la ciudad de Jaén. Más antiguo y más ilustrado en la Semana Santa de Jaén, puesto que ya pintores afamados de la capital, José Nogué, Miguel Vivay, tienen digamos pinturas en este mismo instante que estamos nosotros viviendo, en ese cantón de Jesús, algo que antes de la fotografía ya existía, ¿no? Ya, impresionante este panorama. Imposible ver desde arriba, como estamos viendo, gracias a nuestros compañeros, esta imagen del trono de nuestro Padre Jesús en la vertical precisamente. Donde apreciamos ese caminar lento, pausado de Jaén, de nuestro Jesús de los Descalzos, que lo va a acompañar todo el itinerario, digamos que es que va como una nube. No hay nadie que vaya como él, ni con tantísimo cariño como lo llevan sus promitentes en este momento, algo que es seña de identidad de esta cofradía, que bueno, te animo a que bueno, no se pierda nunca este lento caminar de este nuestro Jesús, que es nuestra seña de identidad y nuestro ADN. Cuentan también que la Semana Santa en la provincia de Jaén tuvo a lo largo de los siglos, a lo largo de los tiempos, muchos momentos de, bueno, pues de mayor seguimiento y otros en los que se fue perdiendo quizás un poco también ese fervor. Pero nunca decayó aquí en Jaén el fervor a nuestro Padre Jesús. Jesús es, junto con el Cristo de la Misericordia, de la Misericordia de los Estudiantes y el Cristo de la Buena Muerte, digamos, las tres imágenes más representativas y bueno, devotas de la ciudad de Jaén, las que nunca han sido portadas a ruedas, siempre han sido portadas por costeleros. Sí es cierto que la imagen de Jesús pues ya cuenta con 426 años de historia en la cofradía,
bueno, Jesús a partir del siglo XVIII es cuando empieza a tener ese arraigo popular importante que traslada Jesús hasta nuestros días. Por lo tanto, las crisis pueden venir. Ahora, en estos inicios del siglo XXI, estamos atravesando cierta inestabilidad en torno a la figura del costalero, el hombre portador de paso en Jaén, pero Jesús seguro que nunca le va a faltar su prometente, su jaenero debajo, para cargar y así redimir un poco con las penas de todos los jienenses y que todos los años podamos asistir a esta bella imagen, a esta mecida que es jaenera 100%. Jaén se encuentra entre la escuela castellana, la escuela andaluza, preferiblemente más cercana a esta última, con cuestiones muy, muy propias, como ya les venimos contando y explicando a nuestros telespectadores. Es cierto también que en las dos ciudades patrimonio de la humanidad, Úbeda y Baeza, también hay especificaciones muy concretas sobre su Semana Santa, pero es que en Jaén hay tantas cosas que no se dan en otros lugares, como por ejemplo la figura del fabricano, es quien conduce y dirige el paso del trono, y que en otros lugares se llama capataz. Claro, pero eso es lo bonito. Sevilla, decíamos, tránsito por la campana del paso de palio de la Hermandad del Gran Poder, la advocación de la Virgen, es la del mayor dolor y traspaso, Eduardo. Es una imagen anónima que lleva 6 lágrimas, 4 en la mejilla derecha, y que lleva una corona que es la más antigua que procesiona en Sevilla, que tiene la particularidad de tener 2 ráfagas, una vertical y otra horizontal más pequeña, que está rematada por la cruz pectoral del cardenal de la Lastra. El palio de San Juan es de Juan de Mesa y representa a los nobles de los tiempos de Felipe III y Felipe IV. El palio recupera el palio de cajón de la época del barroco y es de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que para el bordado se inspiró en un frontal del altar de la parroquia de Santa Ana. Realmente es un paso increíblemente serio, de cajón, y que llama la atención porque el morturón con las maniguetas va terminada en cabeza de querubines de Jorge Ferrer. Por otro lado, podríamos decir que la saya es también de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y que está confeccionada en oro sobre terciopelo granate a juego con el manto y con el palio. Y como pueden ver, la imagen es de una conversación entre la Virgen y San Juan en la calle de la Amargura. Insisto que la talla es anónima y que San Juan es de Juan de Mesa. La campana, como habrán podido sospechar, es solemnidad y silencio hasta que la ganara el paso que ya ven de espalda. Se han mezclado los sonidos porque hemos rescatado un momento de ese tránsito del paso de palio de la Hermandad del Gran Poder por campana, pero los sones eran naturalmente los que acompañan, y vemos en primer plano
al Cristo de la Sentencia de la Hermandad de la Macarena, es decir, la tan afamada centuria de Armados de la Macarena. Bueno, pues ese paso de palio de cajón que acabamos de ver lleva cuatro relieves con momentos de la pasión en cada uno de los costeros. Ya casi llega a la calle Pureza esa fragancia de jacinto, de calas, de frexias, de jazmines que sornan este paso de palio de la Virgen de la Esperanza, que van a transportar en apenas unos segundos al espectador pues a este verdadero paraíso de la calle Pureza. ¡Y nada! ¡Ey! ¡Vámonos otra vez, mi arma! ¡Vámonos otro poquito, guau! Se ha levantado y este trabajo se lo vamos a dedicar a los hermanos que ya no están con nosotros, ¿eh? Especialmente a Miguelito Suárez, costalero de la Esperanza que se llevó muchos años debajo de sus trabajaderas, ¿eh? Va por él, por su familia, por su mujer y sus hijos, ¿eh? Y más poquito a poco lo que yo pida nada más, ¿eh? ¡Vamos a verlo a todos por igual valiente! Desde el suelo siempre, ¿eh? ¡Ah, sí! Pues aquí la tenemos ya, la Morena de Triana. Thank you.
Ana de Dos Hermanas interpretando Esperanza de Triana Coronada. Ya en la calle Pureza, el segundo de los pasos de la Esperanza de Triana, la Virgen de la Esperanza. Ana interpretando una y otra vez la marcha Esperanza de Triana Coronada del maestro Álvaro Francés. Ahí va esta Virgen Trianera que concentra en sus rasgos los típicos de la mujer andaluza: la piel morena, las cejas espesas, los ojos oscuros. El palio, todo un monumento inspirado en la tradición ceramista del barrio de Triana. Pues ahí quedó el palio inspirado en esos motivos cerámicos de Triana. La morena con ese amplio entrecejo, con ese suspiro largo, una virgen sin edad, ¿no? Que ha sido retocada y una y otra vez al albur de los gustos y de las épocas, aunque en cierto modo, aunque la cara haya sido distinta, está claro que los trianeros siempre han adorado y han rezado a la misma imagen, la que tallara Juan de Astorga en 1816. Los balcones engalanados de esta calle Pureza, la Virgen de la Esperanza que lleva la saya que estrenó en 2009
con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica, también basada en cerámica trianera con bordados en oro sobre tisú y con flores confeccionadas en sedas de colores. Y el estreno quizá más importante de todos cuantos lleva la Esperanza de Triana es un tocado adquirido en un anticuario. Esta Virgen siempre suele cambiar de color los tocados, pero siempre en la línea de recuperación del estilo de vestir de las vírgenes de los años 50 del pasado siglo, evocando la escuela de su veterano vestidor, su antiguo vestidor Fernando Morillo, en la época en la que Antonio Ordóñez era hermano mayor. Nos tendrá que contar nuestro compañero Javier Torres por qué se le llama, y Rosario Naranjo, por qué se le llama refregador al tocado habitual de la Esperanza de Triana. Lo van a hacer después de esta chicotada con la que vamos a disfrutar de la Virgen de la Esperanza. Thank you.
respondemos a Guillermo, lo llaman así por el parecido que tiene con las tablas donde los refregadores antiguamente lavaban la ropa. Vítores para la Virgen de la Esperanza. El clamor popular que, al igual que la Macarena, estremece el espíritu. Una imagen que suspira y que no pertenece realmente a ningún tiempo. Entendemos cuando vemos a la Esperanza de Triana lo que decía Luis Álvarez Duarte, que a él se le debe la última intervención. Luis Álvarez Duarte es hermano de la Esperanza de Triana, resanó su entrecejo, la barbilla y la parte superior del labio, le devolvió la estética del siglo XIX, le devolvió esa oscuridad verdosa, esa antigua tez morena, y decía Álvarez Duarte que mientras que estuvo actuando sobre la imagen de la Virgen tuvo que taparse los ojos para no distraerse, porque decía que no podía trabajar con la mirada de la Esperanza de Triana. En común tiene una cosa que compartió con nosotros Luis Álvarez Duarte, no se ve, pero en común con la Esperanza de la Macarena, en común las dos imágenes, las dos esperanzas tienen las orejas desabrochadas, un poquito desabrochadas, es algo que no se ve porque lo tapan los tocados, pero fíjense cómo acaba de levantarse la Virgen de la Esperanza en manos de estos costaleros que dirige Juan Manuel López, 36 costaleros que están llevando en volandas a la Virgen de la Esperanza hasta la Plaza del Altozano. El público cangrejeando en la parte delantera del paso de palio y la Virgen navegando, nunca mejor dicho, por un mar de cabezas y entre gritos de guapa y guapa. Mañana de emociones fuertes, la que nos espera el próximo viernes, apenas dentro de unas horas, a partir de las 11 de la mañana, estaremos con las dos esperanzas que a través del río separan y unen al mismo tiempo a Sevilla, una retransmisión que terminará al filo de las 2:30 de la tarde y que contará con el esfuerzo de un montón de compañeros representados, sobre todo por el esfuerzo extraordinario que han realizado nuestros productores Alfonso Vallejo, David Fernández, Elia Valladares y un gran equipo de técnicos y realizadores con Juan Valentín
y Rafa Jiménez. Pues desde la calle Pureza, con esta chicotada larga desde la calle Pureza, agradeciéndole también a Javi Torres y a Rosario Naranjo, nuestros comentaristas de lujo. Buenas noches a ambos, que sigáis disfrutando de esta madrugada. Buenas noches, gracias. Lo haremos, muchas gracias. Con la imagen de la Esperanza de Triana, camino del Alto Sano, pues le decimos hasta luego, solo hasta luego, a las 11 de la mañana, el regreso de las dos Esperanzas a sus iglesias. Mientras la Esperanza de Triana buscaba el Alto Sano, el misterio de la sentencia de la Macarena alcanzaba, como ven, la campana al compás de las cornetas y los tambores de la banda de la Centuria, con ese rictus sereno, casi diríase, y permítaseme, indolente del señor de la sentencia. Y no porque no le causara dolor lo que ocurría a su alrededor, Eduardo, sino porque sabía ¿cuál era su destino? Estaba cumpliendo el designio del padre, ¿no? El señor va estrenando este año una túnica bordada en plata sobre terciopelo malva que le han donado unos hermanos y que representa el camarín de la Virgen. Es un diseño de José Manuel Hurtado y ha sido bordada en los talleres de Santa Clara de José Luis Sánchez. El misterio, bueno, de momento el señor de la sentencia es una obra anónima, aunque se ha encontrado un contrato con Felipe Morales, pero parece que no era nada más que un intermediario de la operación entre la hermandad y el escultor imaginero que la talló. Y hay que hacer constancia de que la hermandad de la Macarena hace estación de penitencia en la madrugada prácticamente desde el año 1625, y sin embargo no incorpora el misterio de la sentencia y la centuria hasta 1654, casi 20 años después. El resto de las imágenes secundarias del misterio son de Castillo Lastrucci, excepto el romano de la trasera, que es de Luis Álvarez Duarte, y las corazas de los romanos son de plata y vean, la realizó Manuel Jiménez Almagro. A mí me... costero a costero, un andar muy característico del misterio de la Macarena, muy celebrado allá por donde va, con una cuadrilla de costaleros que tiene una bien ganada fama. Mira, este paso que es neobarroco fue diseñado por Juan Pérez Calvo, talla por Antonio Fernández del Toro, mientras que toda la labor escultórica del canasto la hizo Ortega Bru. Es un paso que anda característicamente también, o sea, es inconfundible el paso que llevan sus costaleros y el mando de Antonio Santiago en cuanto a la técnica de mandar a la cuadrilla que va en las trabajaderas. Y yo diría que, perdón, que es importante. Es bastante importante que hablemos que, como el señor ha estrenado este año túnica, que tiene otras cuatro más. Son la romántica, oro sobre terciopelo morado, de Rodríguez Ojeda, que la bordó su hermana Josefa. La regionalista, también de Rodríguez Ojeda, en oro sobre terciopelo morado. La de Carrasquilla, de oro sobre terciopelo morado. Y la de Ángela Navarro, en oro sobre terciopelo granate, que se la regaló, por cierto, Juanita Reina. Y esta que está de estreno es una donación de un grupo de hermanos y cofrades de la hermandad que con su esfuerzo y sus aportaciones naturalmente han podido costear semejante prenda, semejante belleza para la vestimenta del señor de la sentencia en este imponente misterio de la madrugada sevillana. Curiosamente, esta hermandad procesionaba antiguamente, muy antiguamente, también con un crucificado que era de Pedro Nieto, y en 1793 se fusionó con la Hermandad del Rosario, y por eso la Virgen del Rosario también, igual que el Señor de la Sentencia y que la Esperanza Macarena, titular de la cofradía, y tiene su procesión y sus cultos en el mes de octubre. We'll be right back.
sido bonito el detalle de Antonio Santiago, nada más salir la Macarena, de dedicarle a un amigo y un hombre de los suyos de muchos años. Miguel Loreto. A Miguel Loreto la levantá, ¿eh? Cuyo magisterio, por cierto, nos demuestra esta cuadrilla que ha calado. Y de qué manera, ¿eh? Hombre, yo he tenido la suerte, soy amigo de Antonio Santiago, y he tenido la suerte de ser también amigo de su padre, que en gloria esté Manolo Santiago, que tenía un arte y una casta como capataz inigualable, ¿no? Me acuerdo de los años en los que ya Antonio compartía con su padre, y él llevaba a la Virgen de la Paz, mientras el Cristo de la Victoria lo llevaba Manolo Santiago. También han sido hombres de trabajadera. Sí, señor, sí, señor. Han salido de abajo. Sí, señor. La verdad es que, fíjate, la forma de andar de seriedad, pero con elegancia, ¿eh? El sanedrita que le va leyendo la sentencia al señor, que por cierto un pregonero le dijo una vez que si esos hombres que van tocando detrás siguen detrás, ni le leen la sentencia ni le pasa nada de nada. La imagen de espalda de Claudia Prócula. Claudia Prócula, la del sueño, dice. La del sueño. Formulándole precisamente quizá como última instrucción o recomendación a Poncio Pilato de que un grave error estaba a punto de cometerse. Pues sí. Lo que no sabemos, como dijo aquel, ¿no? Menos mal que no le hizo caso, si no nos quedamos sin Semana Santa. Fíjate, fíjate que... ¡Qué maravilla! ¡Qué elegancia, eh! ¡Qué elegancia! Ahora mismo el trabajo está claro que no le están corriendo, ¿eh? Al paso no le están corriendo en absoluto. Absoluto. Es un costero a costero finísimo. Finísimo. Muy propio, que contrasta con otras técnicas, como vamos a vivir, hemos vivido ya en la salida de la Esperanza de Triana, un andar muy característico, muy trianero, y que tendremos oportunidad pasada las 5 de la madrugada de volver a ver en este punto tan céntrico de la ciudad, pues, el inicio de la carrera oficial. Se me acaba de ocurrir, hemos visto el Gran Poder, la Esperanza de Triana, y estamos viendo ahora la Hermandad de la Esperanza Macarena. Pues se me viene a la memoria algo que escribieron Rafael de León y Clavero, y que le pusieron música Manuel Parejo Obregón y Bertrán, que dice: proceda, doctor. Sí. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla: luna, sol, flor y mantilla, una risa y una pena, y la Virgen Macarena, que también es de Sevilla. Que también Sevilla tiene un tesoro en cada orilla, la Giralda y sus campanas, la Esperanza de Triana, que también es de Sevilla. Y Sevilla, por tener, tiene la gloria en su mano, a Jesús del Gran Poder, que también es sevillano. Salen de debajo de los palos de las trabajaderas. Sí, señor. Ellos mismos están emocionados del trabajo que están haciendo. Y es para ellos, es para emocionar. Sí, señor. Muy buen trabajo, muy fino, muy elegante. Y la revirá ahora, llamándose conmigo y con el santo suerte.
¿Eh? El tanto de la derecha adelante, suerte. Haciendo de bisagra. También en Huelva es ya madrugada, una madrugada que en la capital onubense tiene un nombre propio, el de Jesús Nazareno, el señor de Huelva, que está cumpliendo con la cita, con la tradición, con la historia, que dice que cada madrugada del jueves al Viernes Santo a eso de las 4 de la mañana se abren las puertas de esta parroquia, la parroquia de la Purísima Concepción, y aparece él, el Hijo de Dios, el Señor de Huelva, nuestro Padre Jesús Nazareno. Una de las grandes devociones de la Semana Santa de Huelva, una de esas imágenes que pone en común el fervor, el cariño, la devoción de todo el pueblo onubense, de los cofrades de la capital de Huelva. Está a punto de salir el Señor, se encuentra ya a las puertas de su templo. Un templo, por cierto, que está cumpliendo el quinto centenario de su construcción. Es el primer templo dedicado en el mundo al dogma de la Purísima Concepción. Fue en 1515 cuando se levantó este templo emblemático, fundamental en la vida de la ciudad, desde luego también en la historia de su Semana Santa. Un templo que ha conseguido alcanzar estos 5 siglos de vida, 500 años de vida, después de superar no pocos avatares que iremos relatando en esta retransmisión. Ahora nos concentramos en este momento, el más esperado, en esta imagen, la más anhelada, en este encuentro, el más ilusionado por los onubenses, el que tiene lugar con el Señor de Huelva, con Jesús Nazareno, que porta esa cruz sobre sus hombros, con la sola ayuda de Simón de Cirene. Un poquito más. Bueno. Eso es. Poco a poco de frente. Valiente. Ahí. Poco a poco, sintiendo cómo se sale. Avanzando con él. Eso es. Derecha al lado. Bueno. Ahí, un poquito de frente. No son los 4 corazones, no son 4 corazones lo que hay. ¿Eh? Pisa fuerte, pisa fuerte. Derecha adelante. Bueno, siempre de frente, siempre de frente. Ya está el Señor de Huelva en la calle a los sones de la marcha que interpreta la banda de cornetas y tambores que lleva su nombre. Comienza ahora un recorrido de casi 8 horas que terminará al amanecer de este ya Viernes Santo, regalando otros matices, otros tonos, otros colores, otros momentos
que tiene mucho que ver, que está muy agarrado a la entraña de la historia de Huelva, de su Semana Santa y esa especial relación que esta ciudad tiene con esta imagen de Jesús, con este nazareno que tallara Sebastián Santos Rojas en 1950. Una imagen, como ven, portentosa, de un realismo impresionante y que destila una piedad que le convierte, como decíamos al principio, en una de las grandes devociones de la ciudad y en una de las imágenes de referencia de la Semana Santa de Huelva. Multitudinaria bienvenida, como ven, del público de Huelva, que abarrota esta calle Méndez Núñez, donde se asienta, donde se localiza la parroquia de la Purísima Concepción, la Casa del Nazareno. Tiene mucho significado esta imagen, ver esta imagen de este nazareno dibujándose sobre el fondo de este templo que está cumpliendo 500 años de vida. Ahí es nada. Cuánta Huelva, cuánta Semana Santa, cuánta historia, cuántas salidas como esta del nazareno, cuántas madrugadas podría contar y describir este templo, que ha conseguido mantenerse vivo en el tiempo, superar los envites de las circunstancias, de los elementos tantas veces, que han tenido un tris incluso de casi cerrar sus puertas para siempre. Siempre emergió la Iglesia de la Concepción de las ruinas, del olvido, porque siempre se supo inserto en el corazón de una ciudad que nunca se resignó a perderlo. Como no se resigna Huelva a vivir una madrugada sin esta imagen, sin este encuentro, sin este abrazo con Jesús Nazareno. Tan es así que el Señor de Huelva fue en su día la primera imagen de la Semana Santa de Huelva que recibió la medalla de oro de la ciudad. Eso ocurrió en 1983. Vamos a salir un poquito con él. Tienen el detalle de ese cirineo que acompaña a Jesús Nazareno en su paso. Un cirineo que fue tallado por Elías Rodríguez Picón en el año 2000, sustituyendo a uno anterior que llevó la firma de Ramón Chabeli. Es la voz de José Carlos Martínez, su capataz. Y esa otra estampa tan característica de esta hermandad, las numerosas cruces de penitencia que durante toda la madrugada y hasta el mediodía de este ya Viernes Santo van a acompañar a Jesús Nazareno en su recorrido por las calles de Huelva. Se disparan los flashes, como ven, para captar esa imagen que formará parte del álbum íntimo de cada ciudadano y de cada cofrade. Andando ya de frente, ganando metros, adquiriendo ese andar característico, poderoso, soberbio.
de este paso de Jesús Nazareno que está inaugurando la madrugada de Huelva. La noche cumbre de una Semana Santa realmente brillante que ha contado con el respaldo, una meteorología fantástica, casi veraniega más que primaveral, y que ha permitido que todas y cada una de las cofradías que ya han desfilado se hayan lucido en sus recorridos procesionales. Fíjense que está comenzando la tercera marcha encadenada por la banda de cornetas y tambores del Nazareno de Huelva, en una chicota que todavía dura desde que saliera la imagen del Señor. Acompasado en estos primeros metros de la calle Méndez Núñez, en estos primeros metros de la madrugada que va recorriendo por ese pasillo que le abre Huelva, que le abren las miles de personas que le han dado la bienvenida a esta imagen portentosa de Sebastián Santarroja, auténtico cénit de la Semana Santa de Huelva. Larguísima chicota la que ha protagonizado el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno desde las mismas puertas de su templo para asomarse a Huelva y para recorrer todo el tramo de esta calle Méndez Núñez. Chicota poderosa que es toda una declaración de intenciones de lo mucho que espera a lo largo de esta madrugada que apenas está comenzando. Cuatro horas y media de carrusel de emociones en la madrugada andaluza. Volvemos a la campana, donde ya transita el cortejo de nazarenos de la Virgen,
de la Macarena, cuya salida desde su basílica vimos al filo de las 12 cuando atravesábamos la frontera entre el Jueves Santo y el Viernes Santo. Y ahora estos nazarenos que ya llevan un buen rato en las calles están llegando al punto donde les resulta a ustedes ya muy familiar este plano. Comienza la carrera oficial que los va a conducir por una larga recta, Sierpes, la Avenida de la Constitución, hasta la Iglesia Catedral de Sevilla. Hemos visto antes, Eduardo Fernández, una chicotá en campana del paso de misterio de la sentencia. Imponente, espectacular. Espectacular. Pero tú me vas a permitir que mientras pasa el innumerable número de hermanos macarenos, como yo soy de Huelva y acaba de salir el nazareno de Huelva, que diga una cosa que enlaza directamente la Semana Santa de Huelva con la de Sevilla. Está usted en su casa. Muy bien, pues el padre Javier, que es el mejor biógrafo del Beato Marcelo de Espínola, cuenta que fue una vocación tardía la de don Marcelo y que le llegó la vocación cuando, estando por motivos profesionales en Huelva, él, que era un hombre piadoso, fue a rezar al sagrario en la capilla del Nazareno de Huelva, y ahí le vino la llamada para la vocación sacerdotal. Así que don Marcelo Espínola en una mano llevaba al Nazareno de Huelva y en la otra al gran poder de Sevilla. Y quiero decir una cosa que no me puedo guardar, por onubense. ¿No se reprima usted? No me reprimo nada en absoluto. Mi amigo Joaquín va en las trabajaderas del Nazareno, y también en las trabajaderas del Nazareno, en el mismo relevo, va a su hijo Nicolás. Por vez primera van juntos padre e hijo en las trabajaderas del Nazareno de Huelva. Disfrutándolo estarán. Lo hemos más visto... que qué. Más que qué. Más que qué. Más que qué. En bueno, directo con Manuel Jesús Montes, mientras tanto. Lo ha hecho muy bien mi amigo Manuel Jesús, hombre, lo ha contado perfecto. Es que Manuel Jesús es un punto claro y aparte. Además, en Manuel esta Jesús profesión. Fue pregonero de la Semana Santa, sí, de Huelva. Y es un periodista magnífico, descomunal, capaz de relatar cualquier acontecimiento, y eso es una virtud impagable. Él ha hablado de los 500 años que está cumpliendo la parroquia de la Purísima Concepción, el primer templo del orbe católico dedicado al dogma de la Inmaculada, y esa es la iglesia donde hacen la estación de penitencia todas las cofradías onubenses. Y hablando del dogma de la Inmaculada, algo teníamos que aportar, sí, sobre la hermandad del silencio. Cuando el 29 de septiembre de 1615, siendo... Después lo contamos. Volvemos a Huelva. Santísima de la Amargura, dolorosa titular de esta hermandad del Nazareno, que todavía dentro de su iglesia de la Concepción ya va acercándose a la puerta de salida y lo hace a los sones de esa salve en su honor que se le compusiera hace apenas unos años, que lleva la firma del compositor onubense Jesús Lípero Gil y que en poco tiempo se ha convertido ya en un himno para los hermanos de esta hermandad que lo cantan, como pueden comprobar en estos instantes previos a su salida, todavía con ella, bajo el techo de su casa, de su iglesia de la Concepción. Una imagen muy personal también, la de María Santísima de la Amargura, acompañada, como ven, en su paso de palio por San Juan Evangelista. Es la única dolorosa en Huelva que queda ya, que lleva la compañía del discípulo amado de San Juan Evangelista y su procesional por las calles de Huelva.
Interpreta el himno la banda Nuestra Señora de las Mercedes de Bollullos, Par del Condado, pueblo que es una auténtica fuente de músicos grandes. Imágenes de Ramón Chabeli, la de la Virgen de 1938, de un año después data San Juan Evangelista. Es el comienzo imponente del procesionar de María Santísima de la Amargura en estos primeros compases de su recorrido, como ven, como decimos, todavía dentro de su templo, apenas los ciriales en la puerta que anuncian su salida, pero ya dentro de la iglesia de la Concepción se ha vivido ese momento intenso y emotivo del rezo cantado de la salve a la Virgen de la Amargura de esta hermandad del Nazareno, una virgen que va a pasear en el que es uno de los grandes pasos de palio de la Semana Santa de Huelva, un palio que por ejemplo tiene bambalinas exteriores que llevan la firma nada más y nada menos que de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Es una de las muestras que hay del insigne y magnífico bordador sevillano presente en la Semana Santa de Huelva. Está bambalinas exteriores del palio de la Virgen de la Amargura. Realmente el conjunto entero del palio es una de las joyas más preciadas y más valoradas de la Semana Santa de Huelva. Como pueden ver, es un conjunto armónico, a pesar de que está realizado por distintos autores en distintos momentos, se ha conseguido conformar un conjunto realmente redondo. Lo está viendo toda Andalucía. A conocer nuestra madrugada otra vez. Vamos a sacarla con esta costería, esa humildad que tenéis trabajando los hombres buenos debajo de los pasos. Y esta levantada se la vamos a dedicar a una familia, un grupo de amigos, que llevan 25 años en Huelva haciendo Semana Santa en sus micrófonos. Y hay que agradecérselo, son grandes. Manuel Jesús, Pepe, Nacho, Rafael y también Juan Eloy, Rafael Mezquín, Rafael. Vamos a hacerlo por ellos y por esta bendita Huelva y Andalucía. Al cielo con ellos, Antonio. ¡Antonio! Vamos a empezar a navegar y llevarla al cielo. ¡Todos por igual, valiente! ¡Ahí está! Bueno, pues ya lo han oído, se ha levantado, que Fernando Cárdenas, capataz del palio de la Virgen de la Amargura, dedicado a nuestros compañeros del programa El Llamador de Canal Sur Radio, que conmemoran su 25 aniversario, 25 años, llevando a través de la radio, de las antenas, el devenir de la Semana Santa de Huelva. Un cumpleaños que ha estado muy presente esta Semana Santa y que ha recibido los homenajes de gran parte de las hermandades. Qué poquito queda para que ese dintel se convierta en marco que envuelva a la Virgen de la Amargura, a escasos centímetros de encontrarse con su ciudad. De frente, Antonio. De frente, ¿eh? Siempre de frente, poco a poco.
poco a poco, Antonio. Mira el faro. El guardarriza de arriba. Vamos a la izquierda adelante, una mijita. Bueno. De frente, Antonio, ¿eh? De frente, ¿eh? Tal como vamos. Tenéis que tocarlo más. Eso es. Vamos de duro con ella, valiente. ¡Viva la Virgen de la Madruga! ¡Viva! ¡Viva la Reina de la Concepción! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Poquito a poco de frente, mi arma. Seguimos igual, ¿eh? Seguimos igual, Antonio. Seguimos igual. Montala Messi, Antonio. Menos Messi, Antonio. Eso es. Tranquilo, valiente. Ahí está. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, ya está. Y arranca Amargura de la Concepción, la marcha dedicada a esta titular de la Hermandad del Nazareno. Ahí la ven, esta obra de Ramón Chabeli, vestida magistralmente, deliciosamente, por Manuel Gómez Beltrán, su vestidor, las manos que mejor la conocen y que mejor la acarician cuando la visten cada año para este momento de la madrugada del Viernes Santo. Antonio, no se anda ya más de frente. La derecha adelante, la izquierda atrás, poco a poco. Que decíamos antes, obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y este primer plano bellísimo de María Santísima de la Amargura, que va a ser protagonista de un amanecer muy especial y cada vez más multitudinario por las calles de Huelva, porque a Huelva, aunque como ven le gusta salir al encuentro del Nazareno y de su madre, aún más le gusta esperarlos al amanecer, con las primeras luces del día, cuando ambas imágenes toman unos matices realmente hermosos y un realce que los hace imágenes grandes y muy admiradas, muy queridas por los onubenses. Esas calles últimas del recorrido de esta hermandad son un rosario continuo de saetas. Tienen ese detalle de la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva,
la gloria del techo de palio de la Virgen de la Amargura, como también la Virgen del Rocío está presente en ese palio. En su delantera, una imagen de la Virgen del Rocío en plata, realizada por Fernando Marmolejo en 2002. Cargado de motivos onubenses, este conjunto hermoso que ven mecerse, que ven moverse, que ven asomarse ya por fin a las calles de Huelva, con esos sones aflamencados de esta marcha hermosa, Amargura de la Concepción. Poco a poco, valiente. ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, Recoleta! ¡Izquierda adelante! ¡Izquierda adelante! ¡Izquierda adelante! Una hermandad esta del Nazareno, bueno, que acaba de salir, está saliendo, como le estamos contando, como les estamos mostrando, pero que en muy poco tiempo estará haciendo su entrada en carrera oficial, una carrera oficial que comienza muy cerca de su templo, y de ahí, bueno, pues el corto itinerario que tiene que seguir. Y una hermandad esta que se ha quedado de nuevo como la única que integra la madrugada onubense. Intentos ha habido de dotarla, completarla con hermandades nuevas que se han ido creando en las últimas décadas, el perdón, la misericordia, hermandades estas que finalmente han encontrado acomodo, hueco en otras jornadas de la Semana Santa y que han dejado, como siempre fue, a la Hermandad del Nazareno como única protagonista de la madrugada de Huelva. Y eso no le va a restar, no le resta ni un ápice de público ni de expectación. Durante toda la noche y durante todo el amanecer no habrá un solo momento en el que el Señor de Huelva y la Virgen de la Amargura no estén acompañados por miles de onubenses, insistimos, en la que es la noche más esperada, más especial, también, como en tantos puntos de Andalucía, aquí en Huelva. ¿Estamos? ¿Ya están adentro? Candelería plenamente encendida, luciendo como gustan lucir los pasos de palio. El envite, ahí ven de la tibia rachita de aire, porque es tibia realmente. Ha acompañado el tiempo de una manera ideal esta Semana Santa. Pero también el aire ha querido asomarse a esta noche. Atento, atento. Para saludar a esta dolorosa de rasgos tan peculiares y tan diferentes de la Semana Santa de Huelva. ¡Aje! ¡Pena! Ya la tiene aquí para ti, Pena. Y para todos ustedes. Disfrutadla, Pena. Llevadla al cielo como ella se merece. ¡Todos por igual, valiente! ¡Ahí está! ¡Quieto ahí, quieto! ¡Quieto! ¡Vamos de frente! Con un son valiente, ¿eh? Andando un poquito, ¿eh? Venga. Clasicismo también en el repertorio musical que acompaña en estos primeros compases de su recorrido al palio de la Virgen de la Amargura. Bueno, valiente, bueno. Eso es. Como decíamos, junto a los sones de la banda Virgen de las Mercedes, de Burillos Par del Condado, clásicos también, tras los pasos de la Virgen de la Amargura desde hace algunos años ya. Thank you.
Ahí pueden ver en este plano, al fondo, cómo se adivinan las luces de los cirios de los primeros nazarenos que acompañan a la cruz de guía y que ya están entrando, como les decía, en carrera oficial, que comienza justo al principio de esta calle que ahora está recorriendo la Virgen de la Amargura. Y tras ella las promesas, múltiples promesas, se van a ir sumando también como un rosario durante toda la noche. E insistimos, conforme más se acerque el amanecer, más gente, más calor tendrán las imágenes de esta hermandad del Nazareno a su alrededor y en su recorrido. Derecha adelante. Bueno, bueno, bueno. Esta hermandad del Nazareno a lo largo de los años muy castigada por hechos, sobre todo la guerra civil, que le hicieron perder sus imágenes. Esta en concreto, la Virgen de la Amargura, fue una donación de Antonio Herrero de los Reyes. Desde entonces se mantiene esta dolorosa que ya brilla en la madrugada onubense. La Esperanza Macarena en la campana ha llegado hasta aquí, derramando gloria por la calle Trajano y la Plaza del Duque, arrancando piropos y saetas. La vimos salir de su templo y la veremos entrar al mediodía. Y aunque parezca recurrente, nada lo es. Nada es redundante, Eduardo, tratándose de la Macarena. Lo primero que hay que decir es que, como tú bien has indicado, llega ahora a campana y volverá allá más vencido el mediodía del viernes. Irá igual de guapa, pero con la cara un poco más cansadita. Más marcada las ojeras. Las ojeras. Esta es una imagen anónima, aunque se al taller de Pedro Roldán, de su hija la Roldana, incluso Cristóbal Pérez. Tiene 5 lágrimas, 3 en la mejilla izquierda y mide 1,74 m exactamente. La corona es una joya especial, la diseñó Juan Manuel Rodríguez Ojeda y le hicieron y la cincelaron en la joyería Reyes. Y esta virgen habitualmente lleva en la saya prendida la pluma de un canónigo de la Hispalense, pero nacido en Hinojos, provincia de Huelva, que se apellidaba Muñoz y Pavón. Lleva la pluma, yo creo que este año la trae, no me he podido fijar todavía bien, pero creo que este año la trae. Y luego, en el propio paso de palio de esta imagen, que tiene un nombre que ha trascendido la frontera, hay mujeres que se llaman Macarena en Suecia, en Estados Unidos, en Australia, en Grecia y en cualquier parte del mundo. Por algo será, digo yo. Pues va en un paso que tiene las caídas bordadas por Esperanza Elena Caro, reinterpretando las que le hiciera Rodríguez Ojeda. Pero el techo de palio se conserva el de Rodríguez Ojeda, que bordó en sedas de colores las virtudes teologales y los símbolos de los 4 evangelistas. Luego toda la orfebrería debe de saberse que es de plata. ¿Eh?
Ahí no hay trampa ni cartón, es toda entera de plata. Los cuatro varales maestros los hizo Cayetano González y la candelería es de Manuel Seco Velasco. Yo creo también repetidamente de esas cinco mariquillas de cristal de roca que no son de esmeralda. No, no, Joselito las trajo y se las regaló y por eso, como era muy devoto de la imagen de la Esperanza Macarena, ¿qué ocurrió? Que cuando Joselito lo mató un toro en Talavera de la Reina, la hermandad vistió la Macarena de luto y es impresionante la fotografía viendo la vestida de luto y sin corona. Pero hay una cosa. Mira, Rafael de Garabriel en el 2004, en el pregón de la Semana Santa, le dijo a la Macarena: quisiera ser un armao del Señor de la Sentencia y convencer a Pilato porque tú ya no sufrieras. Quisiera ser techo de palio y poeta ser quisiera y con voz de viejecito componerte una saeta para que la cantara Gloria, barcón de las siete puertas, y le dijese a Sevilla que no existe más pureza que la que tiene una flor que está siempre en primavera, que dicen que vive en Sahí y se llama Macarena. Con esa saeta en verso relatada por Eduardo Fernández Jurado a los sones de la banda del Carmen de Salteras, transita la Macarena, ahí la tiene. Por la campana. Por la campana, camino de la calle Sierpe, camino de la catedral. Es guapa hasta para rabiar, Y además hay una cosa que a mí me llama poderosísimamente la atención siempre. Bueno, ya han dicho nuestros compañeros que trae el manto de la coronación en oro, bordado en oro sobre terciopelo verde. Y hay que reseñar que ese manto se lo hizo Esperanza Elena Caro y que tiene la Virgen varias sayas de salida. Son todas blancas bordadas en oro. Y que yo recuerde ahora las hay de Victoria Caro, de las hermanas... hermanas Martín Cruz, de Esperanza Elena Caro, y que este lo bordó Elena Caro con dibujo de Fernando Marmolejo. Y la señora viene con una finura y una sensibilidad extraordinaria, chicota, con una breve parada obligada. Obligada de respeto en el parquillo. No se detuvo el son de la banda de Saltera, el Carmen de Saltera. Carmen de Saltera, porque no era necesario, era esa breve parada, como decía Eduardo Fernández, de respeto, y el aplauso que arranca la Macarena en la campana cuando... Nos acaban de dar ese primer plano y ahora digo yo, ¿quién es capaz de describir la belleza de la Macarena? Nosotros no hay palabras, yo desde luego no me atrevo, Las 9 minutos de la madrugada, desde las 11 menos 10 aproximadamente, vivimos en Canal Sur Televisión este carrusel de emociones de la madrugada de Andalucía. Y ahora nos quedaremos con la Macarena en la campana, momento que estamos viviendo en directo. Permaneceremos en este punto de la ciudad para ver muchas más cosas y con emociones muy encontradas, porque seguidamente llega la cofradía del Calvario, después la Esperanza de Triana, para terminar con los gitanos. Escuchamos curioso, a la banda de Saltera. Cuando venga el Calvario habla que decía algo del tema este. Hombre, que diría un amigo mío, hombre. La Virgen se encadena una marcha con otra y esto es un no parar, como aquel que dice. Hombre, es que ten en cuenta que estamos disfrutando
la madrugada más hermosa, en la noche más larga. Y como tú bien has comentado, viendo a la señora de San Gil con ese derroche de belleza, ese señorío, esa forma de hacer la cuadrilla, el trabajo costalero, luego vendrá el Carvalho, porque esta es la madrugada en la que Sevilla vive los mayores contrastes del año. Ruan y capa, silencio y júbilo, que esas son las cosas que conforman el santo y seña del Evangelio cofrade sevillano, que se inspira en esa cara de María Santísima de la Esperanza Macarena. Vaya perfil bonito, qué hermosura. Ahora mismo viéndola de perfil, te das cuenta de lo que los imagineros del taller de la Rordana debieron de sentir poniéndole esa cara de pena, de esa tristeza dolorida que sin embargo le da belleza. La ilumina la cara. ¿Y ahora qué dice empleada? La expresión, que no es otra que la de imaginero, me viene a la cabeza que no podía ser otra, porque una belleza así solo se podía imaginar, Eduardo. Claro, probablemente solo en sueños se dieron cuenta de que tenían que hacer esa cara que tiene todos los rasgos de la mujer de Sevilla, pero con una connotación. Que sabían que estaban haciendo una mujer de Sevilla que había subido a los cielos en cuerpo y alma, María Santísima de la Esperanza Macarena Coronada. Y antes hemos visto la emoción reflejada en los rostros de los sevillanos mientras pasaba la Macarena con ese andar, esa cadencia tan característica, esa cintura que casi... Es que las caídas no sobrepasan el varal. De costero a costero apenas, exacto. Yo creo que más que apoyarse en el varal, lo acaricia. Lo justo para que suene en el andar de costero tan, a costero. Tan cortitas, tan... Exactamente. Suene la caída en el varal, pero nada más que eso. Perfectamente coreografiadas con los sones de la interpretación musical. Es todo un compendio realmente de sueño. Es una exaltación de los sentidos, digamos que es la alegría de la penitencia. Como he podido comprobar, sobre los pies, con esa cadencia de la que les hablamos, ha virado buscando la calle Sierpe y en ese bamboleo sencillo y fino de bambalinas permanece la Macarena constantemente hasta que se recoja y lo vamos a vivir en directo en Canal Sur Televisión a mediodía, porque como antes en su despedida solo momentánea nos advertía Guillermo Sánchez de que Canal Sur Televisión estará desde las 11 de la mañana nuevamente en directo viendo
la recogida de las dos esperanzas de Sevilla. La Macarena, la ovación de pantallas y la campana y la calle Sierpe a la chicotada de la Esperanza Macarena. Eterna chicotada, desde que entrara por la Plaza del Duque hasta que abandonara la campana, chicotada que permanece aún enfilando ya los primeros metros de la calle Sierpe. Detrás la banda y detrás ya los nazarenos de la Hermandad del Calvario, otra de las hermandades señeras de la Semana Santa de Sevilla, otra de los puntales de la madrugada, que en verdad, de la madrugada, que en verdad lo son todas, las seis que hacen estación a la catedral. Pero ahora en la mágica noche sevillana. Podremos darnos cuenta del contraste que yo advertía antes del Ruán con la capa. La capa de la Hermandad de la Macarena con el negro Ruán de la Hermandad Silente del Calvario. Y el contraste del comportamiento del sevillano de la campana, que le da su sitio exacto cada cofradía. Emociones y ovaciones Macarena y silencio compungido ante el Cristo muerto del Calvario. Ahí está ya los primeros tramos de nazarenos de la Hermandad del Calvario y Nuestra Señora de la Presentación. El Cristo llega por... Bueno, el Cristo y naturalmente el paso de palio, toda la cofradía, llegan por un sitio distinto. Tal es la diferencia lógica en este caso del lugar donde se encuentra cada templo. La Macarena llegó por la Plaza del Duque, este viene desde la Magdalena por O'Donnell. Por O'Donnell. Es decir, a la izquierda de donde apareció antes el paso que acabamos de ver pasar por la campana. Ha visto la cruz de guía, la austeridad absoluta. Entonces la austeridad absoluta la tiene esta hermandad, que como hemos podido ver se refleja ya en su cruz de guía, que nada tiene que ver con la que habíamos visto antes de la Hermandad de la Macarena. Y mientras, como tú me preguntabas antes, mientras vemos el cortejo de nazarenos de la Hermandad del Calvario, hablando del Dogma Inmaculadista, los 400 años, pues el 29 de septiembre de 1615, siendo hermano mayor Tomás Pérez, como ya dijimos antes, se hizo el voto inmaculadista de defender hasta la última gota de sangre, si era preciso, el dogma de la Inmaculada, porque se inscribe dentro de la contrarreforma, después de Trento y la paralización del luteranismo. De hecho, en la simbología del silencio está el cirio votivo y la espada. Exactamente, delante del palio de la Virgen de la Concepción. Y fíjate, curiosamente, la hermandad del silencio, que este año estrenaba una insignia que va delante del Cristo, del nazareno que lleva la cruz, por cierto, en el hombro derecho, pues lleva una insignia del título que le concedió el 16 de julio de 1824 León XII, que la llamó Primitiva Archicofradía de los Nazarenos de la ciudad de Sevilla. Bueno, es de 1340, en Ornio Santor. Entonces, habría que decir que esta hermandad, cuando hace ese voto inmaculadista, se adelanta casi 250 años a la Santa Madre Iglesia, que hace efectivo el dogma de la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX en una bula que se llama Ineffabilis Deus. Así que los cofrades de Sevilla, y yo creo que eso enmarca una devoción particular de todos los cofrades de Andalucía, se adelantó al dogma oficial de la Iglesia 250 años. Si me permites una licencia, los cofrades de Sevilla, claro, Eduardo, sí, fueron más papistas que el Papa. Naturalmente. De la época. Naturalmente. Bueno, eso fue así, exactamente fue así. Ahí está el Calvario, ya terminando de enfilar la calle O'Donnell, este crucificado
Sí, de Ocampo. Del mismo que talló el nazareno. Y en el rostro que vamos a ver enseguida, ahora en ese plano que nos ofrece la realización de este lugar de la campana. Ocampo, como unos médicos, puedo decir que tiene un estudio anatómico perfecto, el que hizo Ocampo para hacer la imagen del crucificado del Calvario en el momento ya de haber muerto. Como ves, tiene la cabeza inclinada a la derecha y tiene el cuerpo vencido, ya tiene las rodillas prácticamente flexionadas y los brazos no sustentan el cuerpo, simplemente lo aguantan. Es una imagen dramática que realmente impone en la manera de hacer también las cosas su propia cofradía, ¿no? Como tú bien has dicho, viene de la iglesia parroquial de la Magdalena. Es una hermandad que heredó a la de los mulatos y hacía la estación de penitencia al principio el miércoles santo. Yo creo que es conveniente que recordar que cuando se reorganizó la hermandad ya por 1886, suprimió el exceomo y adquirió la advocación de Calvario. Hizo su primera estación de penitencia, como te digo, el miércoles de 1888. Representa a Jesús muerto, el Cristo que estamos viendo ahora, y fue tallado por Francisco de Ocampo, que por contrato debía asemejarlo al Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés. Es por contrato. Tiene tres clavos y el paño de pureza, se puede apreciar que tiene numerosos y profundos pliegues anudados en la cadera derecha. Lleva además en su cuerpo el Cristo del Calvario las huellas de su martirio, como son las señales de la flagelación y hematomas por las caídas que sufriera por la calle de la Amargura camino del Calvario. Yo, es una hermandad que me impresiona y me sobrecoge. No. Estamos viendo precisamente eso a lo que aludía Eduardo Fernández, ese anatomía, esa perfección, la anatomía del Señor crucificado que imaginó y llevó pues a la práctica de la forma que están viendo Francisco de Ocampo en 1612. Pues la verdad es que este paso está hecho en madera de caoba, lo diseñó Francisco Farfán y lo talló Salvador Domínguez Gordillo. Tiene apliques de plata de Ángel Cabana y va iluminado por cuatro achunes que van situados en las esquinas del paso. Tiene ocho faroles pequeños de plata, dos a cada lado del canasto, que son de Jorge Ferrer, y dos magníficas jarras de plata realizadas por Cayetano González. En los fardones de Damasco también son de Francisco Farfán, se lo hizo la sobrina de Caro, y los dibujos de las cartelas diseñadas por Herminia Álvarez y restauradas por Joaquín Sáez representan escenas de la pasión. Va en esas cartelas la calle de la Amargura, Jesús despojado de sus vestiduras, el monte Calvario y el traslado al sepulcro. Lejos del Cristo del Calvario, el escaparate de la confitería que hace esquina en la campana con la calle Sierpe. Vemos la revirada aliviada de los costaleros del Cristo, de la hermandad del Calvario. Ese alivio en la revirada es bastante lógico, propio de hermandades de esta naturaleza. Hermandades de negro. Es lo
lo normal, porque están al servicio de lo que llevan arriba y no les importa mayor o menor lucimiento. Exacto. Sino seriedad y recogimiento, austeridad en una palabra. Magnífico plano este, ¿eh? Donde vemos además ese parecido al que aludíamos anteriormente. Nazareno. Parecido físico en el rostro. Sí, en el rostro. Al Señor del Silencio. Hay que andar tan serio, tan sin aspaviento, sin alarde, simplemente como si fueran mimando al Señor recién muerto, comprendiendo su tormento y su tortura durante las horas que permaneció clavado en esa cruz. Sin música, naturalmente, el Cristo crucificado del Calvario tampoco en el palio de Nuestra Señora de la Presentación. La verdad es que si nos ponemos en la realidad de lo que estamos presenciando, ¿qué más música puedes ponerle a esta tragedia viva que estamos viendo hecha imagen en el Cristo del Calvario? Luis Gómez, el capataz, pide menos paso para salvar el cambio de acerado que existe entre el adoquinado de la campana y el enlosetado, pulido, el enlosetado pulido de Sierpe. Es una calle muy particular y que es de un serio castigo para los costaleros, puesto que es una calle que está con el sumidero en el centro, con lo cual la fila central de costaleros, es decir, los llamados corrientes, pues no cogen peso físicamente, entonces tienen que ayudar echándose una chicota un poquito a un lado y la siguiente al otro a los fijadores y a los costeros, porque la solidaridad debajo de un paso es necesaria. Necesaria y fundamental. Que se les llamaba a los centrales, se les era central de costales, lo llamaba corriente, porque esa caída hacia el centro que tenía en la calle era el sumidero por donde corrían las aguas residuales, claro, de los vecinos. Tradicionalmente, era la corriente. Eso es, tradicionalmente las calles se comban al contrario que Sierpes y por lo tanto el corriente es levemente más bajito, más que bajito, los demás. Pero esta calle está al revés y, hay casi una fila de costaleros menos. Las cruces que acompañan en la trasera del paso, pues, de Cristo. Francisco José Vázquez, en el año 2003, en el pregón de la Semana Santa, le dijo al Cristo del Calvario: será por ese vacío fúnebre de tus párpados. ¿Será porque muere joven con apariencia de anciano? ¿O será por lo que pienso cuando miro tu costado? Que mi ser quiere seguirte y mis pies darte de lado. ¿Será porque tú lo quieres? Por lo que siempre te clamo. Ponme tu cruz en la frente, ceniza sobre pecado, como una nueva cuaresma que me despierte en tus brazos y me alimente el alma, Cristo muerto del Calvario. Vemos ahí en cierta lejanía ya el palio de caja de Nuestra Señora de la Presentación, palio de la Hermandad del Calvario, que va a ir ganando a través de O'Donnell el palquillo de la campana. Será la cuarta de las cofradías que transiten por este lugar obligado, el inicio de la carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla. Y observamos que la noche no es tan calurosa como las pasadas, porque las prendas de cierto abrigo, no de mucho abrigo, la rebequita, pues están, la rebequita. Efectivamente, la rebequita, están, bueno, prodigándose por el centro de la ciudad. Algo de agradecer, porque ciertamente la Semana Santa, bueno, está muy bien que tenga el tiempo que ha tenido, que está teniendo esta, pero también hay que decir que el calor ha sido en las horas centrales del día durante toda la Semana Santa sofocante, y sofocante es poco, ¿eh? Mucho calor en mucho Sevilla calor, en Semana mucho Santa. Calor. Bueno, ahí está el palio de cajón de la Virgen de la Presentación, que es un palio que dicen
los artistas que tienen las proporciones perfectas en todo. O sea, que llama la atención por la perfección de sus medidas en relación de altura con anchura, la longitud de las caídas, el grosor de los varales, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente es un paso que también llama la atención, ¿eh? Los palios de cajón, que no es que se prodiguen en exceso en la Semana Santa de Sevilla, sí lo hacen con frecuencia en hermandades de esta naturaleza, hermandades solemnes y de silencio, porque son precisamente elementos que también impiden el lucimiento, es decir, claro, no vuelan esas bambalinas. No es lo mismo que las cresterías, ¿no? Exacto, que impiden de forma natural que una virgen bajo palio se luzca cuando no es necesario por esa naturaleza de luto, en este caso, de la Hermandad del Calvario y de otras muchas que transitan por la carrera oficial hasta la catedral en la Semana Santa de Sevilla. Son las 5:15 ya de la mañana, es decir, que más de 5 horas llevamos de retransmisión en Canal Sur Radio. Hemos vivido la salida de las dos esperanzas, de la Macarena y de la Trianera, los 4 pasos. Hemos estado en Huelva, hemos estado en Jaén, en la carrera oficial de Málaga, en el Albaicín granadino, y ahora estamos en la Campana, en Sevilla, viviendo la cuarta de las cofradías que entra en carrera oficial. Nos quedan muchas emociones por vivir en Canal Sur Televisión, con la esperanza de Triana todavía y la hermandad de los gitanos. Con este recorrido que tú acabas de decir de Canal Sur, se me viene a la mente lo que dice el Evangelio. Dijo Cristo: donde 3 os reunáis en mi nombre, allí estaré yo con vosotros. Pues siempre está Cristo con los 3 que se reúnan en su nombre, pero hoy está con millones de andaluces que lo están acompañando y reuniéndose en su nombre por toda nuestra bendita tierra. Sí, señor. Y esos telespectadores realmente son los que nos dan nuestra naturaleza y nuestra razón de ser, de este servicio público que ofrecemos sin dolor en absoluto, sino todo lo contrario. Hay que tener en cuenta que nosotros somos conscientes de que la historia de nuestra tierra se parece mucho a la historia de Jesús de Nazaret. Entonces nos solidarizamos mucho con su padecimiento, su muerte, pero sabemos que el domingo resucita, y eso le quita, yo le diría, tragedia en el ánimo de los andaluces, y por esto aquí la Semana Santa duele, pero no espanta como otras Semanas Santas de España, y yo me quedo con esta. Conozco algunas de las que espantan, bueno, pero bueno, las sensibilidades, cada uno tiene la suya y hay que respetarlas todas. En efecto. Pero yo pero me quedo. Las hay también. Sí, claro. Pero yo me quedo con esta porque es que aquí sabemos que resucita el domingo. Lo vivimos desde el domingo, desde el Viernes de Dolores, sabemos que resucita. Que es fundamental para los creyentes como yo. El misterio de la resurrección es el fundamento de la fe de los católicos, ¿no? Entonces, naturalmente, nos identificamos por nuestra propia historia con la persecución injusta, con la condena traicionera y con la muerte trágica, porque también podemos imaginarnos al pueblo andaluz pasando por esas vicisitudes. Pero también nosotros algún día resucitaremos lo mismo que el Señor resucitó. La Virgen de la Presentación, Hermandad del Calvario, en directo, en la Campana, en Sevilla. La brisa de la noche no es capaz siquiera de apagar la candelería. Ninguno de las luces de la candelería, bien dispuesta de este paso de palio, esta solemne representación. Es una talla anónima de la Virgen María. Es una talla anónima. Lleva 4 lágrimas, 2 en cada mejilla, y se puede apreciar perfectamente ahora que tanto en el arreglo, en el manto, en su cara, tiene una belleza romántica. Es una virgen con belleza romántica. El puñal que acaban de ver ustedes es de Fernando Marmolejo, y el manto pues es de Juan Manuel Rodríguez Ojeda,
y está bordado en oro sobre terciopelo azul. Lo restauraron Guillermo Carrasquilla y después Peleteiro. Las hayas de Cayetano González las bordó Guillermo Carrasquilla. El palio ya hemos dicho que es de cajón, lo diseñó Juan Manuel Rodríguez Ojeda y las caídas presentan zonas caladas en malla. Fue restaurado por Carrasquilla y finalmente por José Manuel Elena. Podríamos decir que es un palio muy, pero que muy elegante. Yo realmente me conmueve la cara de belleza serena, romántica, como ya decimos, de esta Virgen, que parece que está en un escorzo que pronto va a romper a sollozar. Está llorando, pero va a sollozar, pero está en el comienzo de ese momento. Y a mí, pues, realmente me llama poderosamente no solo mi atención, sino mi devoción. El recorrido de esta cofradía es relativamente, bueno, y sin relativamente, es bastante corto. Su capilla en la Magdalena está situada a 400 metros, que en línea recta serían muchos menos. Naturalmente, como tiene que hacer estación de penitencia a la catedral, quizá la carrera oficial sea el recorrido más largo de esta cofradía y de las que son del barrio, de las cercanías, del Arenal, volviendo después por un camino pues también relativamente corto para recogerse a las 8 de la mañana. Aproximadamente estará completamente en su templo de nuevo la cofradía del Calvario, a la que sucederá pues enseguida el bullicio de la Esperanza de Triana, la que hemos visto hace un rato en la calle Pureza. Esta hermandad empezó, ya te digo, haciendo estación de penitencia el miércoles santo, y en 1899 empezó a hacerlo ya en la madrugada. Y en el 16, en 1916, llegó definitivamente en su peregrinar por distintas iglesias, ya definitivamente a la que es su sede canónica actual, que es la parroquia de la Magdalena. Yo, la verdad es que esta hermandad tenía también, además del crucificado, un exeomo que luego, como dije antes, lo suprimió. Cuando los mulatos fundaron la hermandad, en la tarde del Jueves Santo salió la de los negros, ¿no? Sí. Que, bueno, Los negritos, conocidos cariñosamente, que es la única hermandad que no tiene hermano mayor, tiene alcalde. Bueno, pues esta heredó a los mulatos y la verdad es que ha tenido un tránsito hasta principios del siglo XX, del pasado siglo, un tránsito farragoso, incluso cuando se reorganizó y demás, porque, bueno, lo de los mulatos tenía sus connotaciones también un poco peyorativas, pero consiguieron sacar adelante esa herencia que los mulatos habían dejado y aquí la tenemos en la madrugada, luciendo espléndidamente su silencio y su dolor en medio de las dos dolorosas que impregnan con su nombre la madrugada de Sevilla, Esperanza, una Macarena y la otra de Triana. Decía Eduardo, una madrugada que vuelve a ser en cuanto a horario exactamente la misma que la del año 2014, a pesar de que se proyectó una reconstrucción con muy buen ánimo, naturalmente, todo se hace con buen ánimo. Pero entre dimes y diretes después, por motivos de seguridad, pues esa reconstrucción no pudo llevarse a cabo, de manera que el discurrir de las cofradías y los lugares por los que lo hacen es exactamente el mismo del que año pasado, el año 2014. Ese primer plano de la cara de la Virgen me acaba de sugerir que él habría escrito a esa belleza romántica el romántico de Becker, sevillano de pro. La verdad es que hay que fijarse muy detenidamente en la belleza de esa cara atormentada. Otro de los grandes contrastes de la madrugada, hemos visto la cara de la Virgen de la Macarena, que contrasta, a pesar de que las dos son enormemente bellas, con esta otra imagen de la Virgen, ahora que Nuestra Señora de la, viendo la Presentación. Revira, está haciendo ella revira hacia Sierpes. De la Presentación está empezando a revirar y
los candelabros de colas, cuando den un plano mayor del paso podrán verlo ustedes, las arras, la peana y la candelería son de Jorge Ferrer, que se basó para diseñarlo en modelos de la Catedral de Sevilla. Tampoco está feo este perfil, ¿eh? No, para nada. Absolutamente. Perfil general del paso, que se arría ahora. En la parada de respeto ante el palquillo de consejo de hermandades de penitencia de la ciudad de Sevilla. Mientras los ciriales avanzan ya para tomar la calle Sierpes. Y en aproximadamente 35-40 minutos la Virgen de la Presentación de la Hermandad del Calvario estará en la Catedral de la ciudad. El llamador que suena y el paso que se levanta, bueno, va al cielo de Sevilla. Va a enfilar ya el paso de la Virgen de la Presentación, la calle Sierpe. Y veremos otra vez de nuevo el paso, contraste brutal en segundo, entre el paso austero, silente y dolorido de la Hermandad del Calvario, cuando aparezcan detrás los primeros tramos de Nazareno de la Cofradía de la Esperanza de Triana. Pocas palabras de Fernando Burón, el capataz del paso de palio, para gobernar a la cuadrilla de costaleros. Las llamadas al tercer toque del martillo y un vámonos de frente perfectamente audible, como ha podido escuchar en directo, del capataz de la Virgen de la Presentación, la Hermandad del Calvario, que ya abandona la campana. Detrás los nazarenos de la Esperanza de Triana esperan el turno para pedir la venia. La venia ya se pidió, porque los nazarenos están en plena campana ya. Son nazarenos trianeros que vimos salir de la capilla de los marineros en la calle a las 2:15 en la calle Pureza, y que están haciendo la estación para deleitarnos ahora en unos minutos también en la campana, donde hay expectación por ver entrar a los dos pasos de la cofradía. Han salido, lo hemos podido ver divinamente, de lujo. Hay que decir que también los contrastes, incluso entre las de capa, también existen. Mucho. Porque no es lo mismo ver el paso señorial, el paso, digamos, casi solemne de la Macarena, que ve luego el paso de aquí estoy yo, de la Esperanza de Triana. No es lo mismo el trabajo que han hecho, magnífico, por cierto, los costaleros del Señor de la Sentencia. Quiero decir, no es lo mismo, perdón, Eduardo, ¿sí?, ni uno es mejor que el otro. No. Aquí estamos hablando de que los contrastes, que lo que vamos a ver probablemente con la cuadrilla del paso del Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ninguna de las hermandades que hacen estación de penitencia en la madrugada, y yo digo que en general todas las de la Semana Santa, quiere parecerse a la otra, quiere mantener su propia individualidad, su propia personalidad, y aquí está la prueba, el Calvario entre las dos esperanzas, callado, silente, mientras las ovaciones y las palmas y los oles van acompañando el paso de la Esperanza Macarena y la llegada de la Esperanza de Triana. Ante esa levantada de la Virgen de la Presentación, alguien no ha podido reprimir el aplauso, que seguramente le habrá salido del alma a la criatura, pero ha sido rápidamente, eso sí, reprimido por el silencio que exige el respeto. Hombre, hemos visto esta cofradía. Hemos visto las saetas que le han cantado al gran poder, que se han escuchado en absoluto silencio y no ha habido ni un ole ni un aplauso, como corresponde y debe ser, ¿no?, al carácter de silencio de la cofradía, de una cofradía del palio, que se llama de negro, con el manto maravilloso, manto maravilloso manto bordado casi sin resquicio alguno. Bueno, se funde ya esa espalda de la Virgen de la Presentación.
con la cruz de guía que ya toma Sierpes de ya hemos dicho que la era cofradía de la Esperanza de Triana. De la Virgen de la Presentación, ese manto era bordado en terciopelo azul de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que lo restauraron luego Carraquilla.